Somos DJ Cargo International Corp., sus asesores logísticos a nivel mundial. Contamos con una red de agentes internacionales. Brindamos el servicio de carga aérea y marítima desde cualquier parte del mundo. Desde acá en El Doral, puedes utilizar nuestras facilidades para consolidaciones marítimas y aéreas, así como también para contenedores de 20, 40 y 45 pies. Contamos con una red de agentes internacionales. DJ Cargo International Corp. Sus asesores logísticos a nivel mundial. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo de El que calla estorga por las pantallas de Omega TV y por supuesto a través de la señal de Goza TV en Mundo. Aquí estamos listos ya para analizar lo que ocurrió durante este fin de semana en una nueva fecha del fútbol chileno, donde por supuesto destaca el empate entre Colo-Colo y Universidad de Chile, que vamos a comenzar a analizar en pocos minutos junto también a un referente de la Universidad de Chile. Vamos a estar junto a él y, por supuesto, también junto a Manuel Astorga. Pero antes, decirles que el Club Deportivo Omega te está esperando y te invita a inscribirte en las ramas de básquetbol y fútbol, con entrenamientos durante toda la semana y en todas sus categorías. Contáctanos a través del canal o de las redes sociales del club. Únete a los Jaguares. Y estamos también junto a Omega TV, contenido noticioso, de entretención, cultural, formativo, internacional de esta señal de internet, con réplicas en televisión. Suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Y si buscas pasar unos días en Concepción, contáctanos para reservar tu estadía en cómodos departamentos amoblados, full equipo en la ciudad de Concepción y en la hermosa zona costera de Dichato, con vista al mar. Más información al más 569-30-83-16-33. Y con más de una década operando en los mercados internacionales, DJ Cargo International abrió su ruta a Chile. Desde ahora, tus cargas para Chile o desde Chile están absolutamente aseguradas. Confía en DJ Cargo, tu operador de logística internacional. Ahora sí, ¿cómo está Manuel Astorga? Bienvenido. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Gusto saludarte aquí. Esperando el programa, porque hoy día tenemos un invitado que es notable. Lo tuve como jugador ahí en la Universidad de Concepción. Lo respeté como jugador. Lo miraba como jugador, pero después lo aprendí a querer como ser humano, como persona. Y es de esas personas que uno nunca se olvida en el trabajo ya de 40 años que tengo. Así que va a ser muy interesante poder conversar con él y tenerlo. Es un reverendo placer. Vamos a invitarlo de inmediato a que se una a la conversación para ir analizando lo que ocurrió durante esta fecha. Estamos hablando de una de las zurdas que ya no se ven por estos tiempos en el fútbol chileno y que debutó en Deportes Concepción, luego en Universidad de Chile, estuvo en el Feyenoord de Holanda, Huachipato, Cobreloa, Universidad de Concepción, O'Higgins, Unión Temuco. Estamos hablando de Mauricio Aros. Bienvenido a El que calla estorga. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué gusto de poder saludarlo. Un tremendo honor poder conversar con ustedes. Añadir también a la introducción que hace Manolo, que me llena de gusto. Bueno, y Mauricio, después de tanto tiempo, volver a reencontrarnos sabiendo que tengo un gratísimo recuerdo de tu familia, de tu señor padre, al cual muchas de las cosas buenas que me pasaron en el fútbol también él estuvo involucrado en mis inicios. Entonces, de verdad que es un tremendo agrado poder conversar con ustedes dos. Bueno, oye, Mauricio, porque bueno, él está volviendo hoy a Deportes Concepción también después de mucho tiempo, se está reintegrando ahí en el directorio y seguramente tiene también un muy grato recuerdo tuyo. Hay un grupo importante que llegó en esa época a Deportes Concepción con Ramón Abello, Luis Guacardo, y que fueron todos muy importantes para Deportes Concepción en esa época. Así que se agradece el recuerdo que tienes por mi padre, que seguramente nos está observando. Preguntarte inmediato, Mauro, ¿qué estás? ¿Qué ha sido de tu carrera por estos días? Sabemos que y uno busca de repente un día Mauricio Aros, dice, papá, ahora de un próximo referente ahí en el fútbol,
como jugador ya también. Me imagino que eso te tiene bien orgulloso, ¿no? Sí, bueno, yo estoy radicado hace mucho tiempo ya aquí en la quinta región. Siempre también ligado a muchas actividades deportivas, a temas laborales que son distintos al fútbol, pero uno siempre ligado a la actividad. Mi hijo mayor, bueno, ustedes saben, también es jugador de deporte de Iquique, que lamentablemente no ha podido debutar, sufrió una lesión gravísima antes del inicio del torneo. Felipe, que es el del medio, que estuvo deambulando en San Luis, lo tomó el tema de la pandemia, con esa que estuvo 2 años parado y tomó otra alternativa. Bueno, y el más chico, que es Maximiliano, que está partiendo en sus primeras armas también en San Luis. Sí, una familia futbolera, siempre ligado a la actividad, y bueno, muy reconfortante para uno como papá verlo. Uno sufre mucho, la verdad que uno sufre viéndolo jugar, pero también es un agrado muy grande verlo en una cancha de fútbol y sobre todo desarrollarse en lo que ellos quieran y verlos felices. Uno como papá con eso se siente muy bien. Te escuchaba con atención ahí. Lo que decía Mauricio, dentro de todo el palmarés que tienes y tu currículum, mundialista del año 98, Mauricio, seleccionado nacional, sí, un mundialista, un referente absoluto, y no por el cariño que le tenga Mauricio, más allá de que este programa lleve mi nombre, aquí estamos con un periodista de tomo y lomo, tú lo conoces a su padre, pero nobleza obliga, po. Y yo lo que decía, no son lisonjas. Por plantear o por congratularme con los invitados. Pero habitualmente tenemos gente en que yo le tengo mucho cariño. Tú eres de esas personas en que a mí, en mi carrera, como mi calidad de profesor de educación física, de verdad, tuve el tremendo placer de conocer un grupo notable ahí en la Universidad de Concepción, Mauricio, y tú eras de esos referentes que marcaban las diferencias por tu liderazgo, tu disciplina, tu trabajo permanente, subyugándote a los entrenamientos y siendo un líder, pues. Entonces, para mí, vuelvo a reiterar, y hoy día, cuando decíamos con Mauricio Miranda, el conductor, decíamos, ya, vamos a analizar el superclásico, que el superclásico no tuvo nada, ya lo vamos a ir desglosando y analizando. Mauricio Haro, ¿pero qué te parece? Extraordinario, así que Mauro, para mí, de verdad, un tremendo, tremendo, siempre va a ser un placer poder conversar contigo, por el respeto y porque sabes que te llevo en mi corazón. Eres de esos deportistas que uno los tiene afincados ahí en el corazón muy profundamente, producto de lo que conocí como ser humano, más allá de tu calidad como deportista. Bueno, muy amable, Manolo, y aparte que es recíproco, yo siempre lo he dicho. Bueno, fueron 20 años de carrera, de hermosa carrera, con muchas cosas buenas, otras no tanto, pero nosotros convivimos y tuve el honor yo de compartir con ustedes, con uno de los mejores cuerpos técnicos que yo tuve futbolísticamente, y hablando de la parte humana, aparte de un plantel que no teníamos nada y lo queríamos todo. Es una frase media muy de fútbol esa. Tuvimos la posibilidad de llegar a una final de un torneo, la pasamos muy bien, fuiste gran responsable de esa obtención, de ese subcampeonato que para nadie era, no estaba en los planes de nadie. Estábamos peleando el descenso, me acuerdo aquella vez. Fue el año 2007 que estuvimos ahí muy cerca, Manolo, con la llegada de ustedes. Reitero que partimos muy mal. Aparte que fuiste el responsable de alargar mi carrera. Yo estaba en un momento ya cerca de los 30 y tantos años, donde no tenía a lo mejor las mismas ganas de los 20, pero necesito entender que la actividad del fútbol se tiene que disfrutar, se tiene que gozar en forma responsable. Y créeme que yo te lo he dicho siempre, personalmente, públicamente, bien. Yo siempre lo he dicho. A mí cuando me preguntan, yo tuve grandes entrenadores de fútbol, extraordinarios entrenadores de fútbol, grandes, y otros no tanto también. Tuve grandes entrenadores de fútbol, pero como persona no era lo mismo. Y yo lamentablemente nunca me pude callar también. Esa es una de las tranquilidades que yo tuve en el fútbol. A todas las personas yo le dije lo que yo pensaba de ellos. Tuve grandes entrenadores de fútbol, pero como personas eran muy malas personas. Pero contigo, Manolo, encontré ambas cosas. Alargaste mi carrera, fuiste un tipo que me ayudó más allá de lo físico, en lo humano. La mentalidad que tú no imprimiste en aquella vez, yo la sigo utilizando en la actualidad, Manolo. Cada una de las enseñanzas, palabras que tú ocupaste con nosotros. Yo ahora con 47 años, hace 3 días atrás, cumplí 47 años, el último cumpleaños, no quiero cumplir más años ya. Uno lo sigue aplicando.
porque uno también es autodidacta. Yo hago clases de fútbol a gente adulta, a niños, entonces todas las enseñanzas que me quedaron, uno las transmite. Y con tu trabajo, Manolo, y con tu amistad, y eso, gran parte yo lo transmito ahora. Tú fuiste el mejor preparador físico que yo tuve en toda mi carrera. Tuve 20 años, imagínate, tuve preparadores físicos, tuve muchos preparadores físicos, pero naturalmente que tú sobrepasaste, naturalmente fuiste el mejor. Yo no tengo problema en decirlo, lo digo públicamente, te lo digo a ti, lo digo cuando me va a hacer llorar, Mauro. No tengo ningún problema. Me va a hacer llorar. La verdad, querido amigo. Lindo, lindo. Y coincide, lindo. Mira, Manoli, coincide, perdona que parezca un programa de agradecimiento, pero coincide con Mauricio. Yo al padre de él, a Pepe, le tengo un cariño muy, muy especial. De repente uno como futbolista suele ser un poco ingrato, porque hay gente que uno por ahí no lo dice públicamente, pero él fue de gran, gran ayuda al pobre Pepe. Estaba en Deportes Concepción cuando el club le costaba mucho. Estuvimos en segunda división, tuve la suerte de ser campeón cuando Pepe era el gerente, cuando fueron mis primeros llamados a la selección menor, cuando el mismo Pepe, mira como forma de anécdota, Mauro, te la cuento, el mismo Pepe fue el primero que fue a mi casa cuando yo veía en Cruyff y con Talcahuano en la casa de mi polola. Él fue el primero que me fue a decir que me habían llamado a la selección sub-20 cuando yo tenía 17 años. Nos fundimos en un abrazo muy, muy grande. Entonces imagínate cómo no recordarlo. De verdad que me pone muy contento poder conversar, bueno, con Manolo y también contigo, Mauro, de verdad, porque el recuerdo que tengo de tu padre es muy grande. Espectacular. Bueno, mi viejo siempre ve los programas, Manuel, así que ahí estar muy contento con tus palabras, Mauro, porque creo que debe ser absolutamente recíproco. Él era y sigue siendo entregado a ese deporte de Concepción y a los jugadores que llegaban, sobre todo desde afuera, también lo recibía con mucho cariño, así que se está agradecido. Entremos en materia, porque todos vimos este clásico que de súper clásico lamentablemente no tuvo mucho, además con incidentes que esperamos que se erradiquen y es un discurso que ya hemos repetido tantas veces y no tenemos claro cómo eliminarlo. La violencia de los hinchas es fuera de todo límite. Pero yendo a lo futbolístico primero, Mauro, ¿cómo viste este clásico y cómo viste a ambos rivales? Te decía que ambos venían ahí como en preparación, la U venía con una leve mejoría, no había perdido en 4 partidos. ¿Cómo sientes que se dio este clásico? Bueno, como lo vio todo el mundo. O sea, tampoco uno puede decir otra cosa de que más o menos fue lo que todo el mundo vimos. Un clásico que uno esperaba un poco más. Naturalmente que hay que estar en esa instancia, son partidos distintos, son partidos diferentes. Siento que la U también venía en alza, porque venía en alza hace mucho tiempo que la U, no sé desde cuándo que no venía con 4 partidos que no perdía. Entonces eso es muy importante. También yo soy un tipo bastante positivo, porque el fútbol y la vida me da la posibilidad de estar dentro de la cancha. Entonces yo siempre trato de ver las cosas más positivas que negativas. Ayer hubieron... Hay cosas que son bastante positivas también en la U. Se refleja, por ejemplo, ya una pareja de centrales ya más o menos consolidada. Y también me gustaría destacar lo otro. En esa pareja de centrales tienen a un tremendo central como alternativa. Y eso antes la U no tenía. Tienen un entrenador que hoy día el mensaje que él entrega es bastante claro. Uno como exfutbolista después ya se pone un poco más el paladar un poco más fino. Hay entrenadores que uno lo escucha hablar y no les interesa lo que está diciendo. Por ejemplo, a mí personalmente hoy día cuando hay una conferencia de prensa Pellegrino, yo me gusta escuchar lo que dice, porque uno va aprendiendo, es claro en su concepto, es claro en su mensaje. Ha sido hasta medio duro en algunos mensajes, sobre todo me acuerdo hace un par de semanas atrás cuando habló de la gente joven. Me pareció un mensaje muy claro, muy duro en su momento, pero es nuestra realidad. Entonces, pero se ven puntos altos. Si ustedes me preguntan a mí por la U, a mí me tienen dos jugadores, me tienen muy sorprendido, que bueno, el nivel de Lucho Casanova, totalmente una presencia, una marca personalmente, marca una presencia increíble dentro del fútbol, y Mateo, que yo no lo tenía tan visualizado en Ñublense, pero ahora hacía mucho rato que no veía un jugador tan elegante para jugar al fútbol, muy simple para jugar, ocupa muy bien ambos perfiles. No ostenta su técnica para nada, pero técnicamente es muy bueno, habilita, hace goles, es un jugador muy poco habitual y la verdad que me ha llamado muchísimo la atención. Es el jugador diferente que tiene que aparecer en la Universidad de Chile. Me parece que ayer no mostró lo que había mostrado en partidos anteriores, pero Mateo claramente es un jugador relevante para la U y tiene que transformarse en la figura.
el equipo. Es que va a ser y va en vía de eso. O sea, hay una carga emocional importante, no. Porque más que la camiseta, Mauro, en esta última semana se ha hablado más que lo futbolístico, se habló de cuánto tiempo uno gana en el Monumental. Entonces, no se analizó casi ni lo táctico ni nada, sino era esta semana era por qué no jugaba Falcón y cuántos años la uno ha ganado en el Monumental. Entonces, en lo táctico se habló re poco, pero bueno, en nuestro medio estamos acostumbrados a que sea de esa manera. Personalmente también yo pensaba que iba a ser un partido distinto. Partió muy bien, en los primeros minutos cuando vi mucha dinámica, mucha forma, pero también vienen las cosas, lo imponderable del fútbol. La U, que se iba a los 5 o 6 minutos, ya tenía dos veces que le habían llegado, entonces ahí empiezan como lo que dice, vamos a recordar el cero, porque hasta los peores momentos hay que mantener el arco en cero, y ahí se fue dando el partido. Pero yo también, así como todo el mundo, yo también esperaba un clásico distinto. Oye, dentro de lo que te escucho, Mauricio, coincido contigo. Para mí la figura del partido, hay dos en la Universidad de Chile, pero creo que la figura consular fue Campos y también Casanova. Hicieron muy buenos partidos. Casanova se ha transformado en una pieza garante en la última línea de la Universidad de Chile. Recordar que, bueno, históricamente la Universidad de Chile ha tenido grandes centrales, pero el último tiempo no los había tenido. Entonces, ese por una parte. Y sí, lo de Mateos, coincidimos contigo, Mauro, con respecto a este jugador que hizo una muy buena campaña en Ñublense. Creo que tuvo mejores partidos de lo que resultó ser su desempeño aquí en el Clásico, que no fue un buen partido, de corte técnico horrible, es un juego que, claro, entrar a tallar un sinnúmero de cosas que solamente los jugadores que están dentro del campo de juego lo van vivenciando. Tú, Mauro, fuiste un jugador de corte técnico notable, siempre fuiste un jugador con una técnica realmente exquisita y con una táctica realmente notable para poder cumplir con el deseo que tiene todo entrenador, cumplir el rol, pero también cumplir el rol final, que es anotar un gol más, por lo menos, en el arco contrario, de tiro libre, pero tu técnica era realmente notable, Mauro. Y aquí te quiero hacer la pregunta, ¿no estás sintiendo tú, con esa exigencia y ese desempeño que tenías técnicamente, más allá de lo táctico, que tiene que ver con algo cognitivo, la inteligencia que tiene el jugador para poder entender el juego, ¿no te pasa que de pronto estamos frente a un fútbol, y me refiero al clásico también, de la imprecisión y la falta de un desempeño técnico mejor? Que son épocas distintas, Manolo. Nosotros antes vivíamos, por ejemplo, los partidos. La concentración nuestra era vivir el partido, ver las virtudes de nosotros, las debilidades del rival, la táctica, la forma. Ahora el jugador de fútbol, ojo que estoy hablando de una opinión desde fuera, con lo que me conversa mi hijo mayor, que también lleva 10 años de futbolista, tienen otro, a lo mejor los intereses son distintos, la distracción que ellos tienen es distinta. Acuérdate, nosotros, Manolo, nos juntábamos en una habitación y hablar solamente del partido que jugábamos, contra quién jugábamos, cómo venía, quién lesionados tenía, cuáles eran los puntos débiles. Claro. Se veía distinto. Hoy día el fútbol es más físico, por ejemplo, hoy día, o sea, en forma de broma yo te digo, o sea, yo hoy día no podría haber jugado fútbol con ese peto que le colocan a uno para ver cuánto corre. porque son frases de nosotros, de viejos, de que yo te digo, o sea, yo hasta el día de hoy, bueno, a los más jóvenes que tengo algunos, yo estoy justo como en la mitad, que alcancé, bueno, jugué con gente muy ahí en Concepción, pero también alcancé a jugar cuando debutó Alexis, cuando jugó Charles, cuando... Claro. Entonces yo también, en forma de broma, algunos de repente yo les digo, pues yo les cambio todos los kilómetros recorridos por dos pelotazos a la espalda del lateral o del central. Por ejemplo. Entonces hoy día el tema es muy físico. Y sin irme de la idea, Manolo, también me gustaría destacar, así como destaqué el tema de la U, también me gustaría destacar el tema de Colo-Colo, porque Colo-Colo tiene dos jugadores que para mí son de nivel internacional. Para mí Esteban Pavé y el Chico Pizarro están en un nivel altísimo. Sí. Naturalmente que estamos hablando de la imprecisión, pero ahí tenéis dos jugadores que tácticamente son increíbles. Esteban Pavé, el Chico Pizarro te da de 20 pelotas, te da 18 buenas, y todas para adelante, que eso es muy importante. Eso es muy importante y eso no se ve. Él tiene una dinámica y una visión de juego muy poco habitual en futbolista en general. Todo lo que él hace, lo hace entre líneas,
muy criterioso para jugar, muy tranquilo para jugar. Bueno, tiene una referencia también importante familiarmente, que era lo mismo. Jaime, me tocó jugar en contra de él y tú no sabes si estaba triste, contento, alegre, pero funcionaba siempre bien. Sí. Y el chico va en la misma línea, o sea, se le nota mucho. Él parece que tuviera 35 años. Agarra el balón, juega siempre hacia adelante, siempre entre línea. Y Esteban tiene una dinámica y una forma que es de nivel internacional. Así como también tal imprecisión, también tenemos que destacar las cosas, como yo te decía antes, siempre me gusta ver el lado positivo. Y estos cuatro jugadores que yo te he nombrado dentro de eso, me llamaron mucho, mucho, mucho la atención ayer. Oye, con respecto a eso, Mauricio, Mauricio Miranda, si me deja un solo segundo porque la deja colgando ahí. Estoy totalmente de acuerdo, adhiero a todos los conceptos que ha tenido, sobre todo el Bicho y Esteban, que son jugadores de... el Bicho está empezando, pero va a ser seguramente igual que su padre, un jugador de élite. Y lo de Esteban Pavés creo que marca la diferencia y debería ser también volante central, ahí peleándola seguramente con Pulgar en la selección nacional. Ahora, el problema es que el fútbol es colectivo y estos jugadores te la entregan redondita, pero hay otros y tienen que ir haciendo conexiones y tienen que esto funciona de forma engranada. Y no ha funcionado así. Entonces, claro, tú puedes ver el fútbol, yo adhiero contigo, lo del Chico Pizarro, no juega la pelota, juega al fútbol. Sí, él es muy buen futbolista. Es muy buen futbolista. Ahora, ¿qué veo yo, Manolo, también? Yo te reitero y soy reiterativo con esto, uno opina de afuera. Yo siento que hoy día se busca más el tema personal que grupal. O sea, yo siento ahí, sobre todo la gente que juega del medio hacia arriba, busca más el aplauso de la gente, a lo mejor haciendo tres fintas pero quedando en el mismo lugar, que no sirve absolutamente para nada. De nada, inoperante. Siento que no es tan colectivo, siento que... Yo siempre doy el ejemplo de jugadores que a uno me tocó enfrentar. O sea, yo siempre le decía... El pie de Valderrama nunca se pasó a nadie, pero con un pelotazo te dejaba a tres tipos solos. No tiene ningún problema. Jorge, aquí en nuestro medio nacional, Jorge Valdivia es lo mismo. Jorge no necesitaba pasarse a nadie. Jorge con un pase, Manolo, lo tuviste tú y lo sufriste tú también, Manolo. Sí, claro. Jorge con una pelota entre líneas te podía sacar a tres jugadores. Él no necesitaba pasar absolutamente a nadie. Y hoy día yo siento eso. Siento que el jugador está un poco más individual. Porque, y sobre todo los jugadores jóvenes, porque mira lo que te voy a decir, la pandemia hizo que estos chicos fueran así. Te explico por qué. Cuando los jugaban sin público, el chico agarraba el balón y trataba de driblear, la perdía, nadie decía absolutamente nada. La volvía a agarrar por segunda vez, volvía a hacer lo mismo, nadie le decía absolutamente nada. Tercera vez, volvía a hacer y nadie le decía absolutamente nada. Distinto es cuando tú juegas con cancha llena, con gente, y ya te equivocas la primera vez, la segunda vez ya la tocas. Y la tercera vez ni hablar. Entonces, el fútbol de ahora, y a todo nivel te lo digo, tuvo como una para con esta famosa pandemia que nos hizo retroceder futbolísticamente. Pensamos más en el físico, más en la cosa, no sé, no, capaz que yo estoy hablando de estupideces, pero es lo que yo veo y es la experiencia que a mí me llega a decir este tipo de cosas. Siento que hoy día el fútbol está más individual que colectivo. Siento que el deseo de cada futbolista es brillar de forma individual más que trabajar para el equipo. Y lo de la pandemia confirma también, lo hemos conversado varias veces, respecto a que hay un retroceso en el fútbol de menores, sobre todo también por el tema de competencia con la pandemia, y coincido también en lo que plantea Mauro de esto de haber jugado sin público un buen tiempo. También hay jugadores que tuvieron o tomaron otra forma de juego. Ahora, yo quería destacar también, además, en Colo-Colo, y si al inicio hablábamos de Falcón, de este castigo, que me parece merecido por parte de Quintero y que habla bien, donde digo que comienza a dar luces de tener algo que decir ahí en la banca, y me parece que fue positivo lo de Falcón, y además le genera a Colo-Colo que encuentra una dupla central que no había tenido. Creo que funcionó bastante bien ahí en la última línea también, así como destacamos en la U a Saldivia con Casanova. Yo destaco a Matías de los Santos y Ramiro González también en Colo-Colo. Ramiro González también yéndose al ataque en varias oportunidades, intentando generar peligro en el lado contrario. Sí, son visiones distintas del fútbol. O sea, la pareja de centrales también, ayer yo veía a Chico Guerra que cada vez que él trataba de aguantar la pelota, todo tenía la opción. Son maneras distintas de ver el fútbol, de ver la actividad.
Pero me gustaría retroceder, aunque sea un segundito, Mauro, con lo que dijiste con la competencia de juvenil. En Chile nosotros no tenemos competencia de cadetes. No existe la competencia. La competencia de cadete se limita solamente a tres equipos, que son los que tienen un sustento económico más grande, que son a los que traen a los mejores jugadores de provincia, que los tienen ahí. Si nosotros no tenemos la competencia seria en cadete, si ahí es donde nosotros tenemos el gran problema. Con lo cual, la U y Católica ganan todos los partidos 8-0, 9-0, en todas las categorías. Eso no es competencia. Ellos tienen un sustento económico que les permite sacar muchos jugadores. Ahora que los jugadores después no quieran llegar por diferentes cosas, es distinto. Hoy día el futbolista es distinto al futbolista de antes. Hoy día el chico quiere ser famoso, no quiere ser futbolista. Hoy día quiere tener el mejor vehículo, el mejor tatuaje. Si es cosa de hacer una pequeña encuesta, ¿no? Pues tú califica entre los 18 y 20 años, búscate en cada equipo, pregúntele contra quién juegan, cuál es el rival, a cuántos conocen. No es como antes, está distinto. Hablabas tú un poco antes de que las presentaciones eran distintas. Hablaba de fútbol y el jugador llega con el audífono, escuchando música, reggaetón y jugando play en la No, pieza. pero ¿Qué se Mauro, puede yo tampoco le hacer? echo la culpa porque generacionalmente funciona así. Y si uno se queda así, uno se queda así, está fuera. Mira, últimamente han habido técnicos de la generación nuestra que han dirigido a los equipos así de hablemos de gente joven, y no le ha ido bien por lo mismo, porque generacionalmente están muy distantes, muy, Claro. pero muy distantes. Y hoy día Hay una brecha imagínate muy que grande. hay algunos entrenadores que yo no estoy diciendo si está bien, está mal, todo, te mandan las jugadas por WhatsApp. Te mandan compilados de a quién tienes que marcar y ese tipo de cosas. Entonces, es distinto. Son formas distintas, la comunicación es diferente. No, son épocas distintas. Las comparaciones no son buenas, pero en base a lo que ustedes me están preguntando, eso es lo que yo más o menos veo. Pero el gran problema que nosotros tenemos en nuestro fútbol, que están conversando ustedes, que tácticamente no fue bueno, que futbolísticamente tampoco fue tan bueno, es porque nosotros no tenemos competencia en cadete. Si el gran problema que nosotros tenemos lo tenemos ahí, y que se tapa con la generación dorada, que fue la que nos hizo a nosotros creer que estábamos en un altísimo nivel, cuando realmente lo que nosotros teníamos era un grupo de jugadores que estaban en un altísimo nivel. Pero no nuestro fútbol, para nada. Esa no es nuestra realidad. Los mismos jugadores de la selección lo han dicho públicamente. Esa no es nuestra realidad. Nosotros tuvimos la suerte de tener a 15 jugadores, pero de nivel mundial, pero nuestro fútbol chileno es más grande que 15 futbolistas. Qué manera de ser certero y adherir a lo que estás planteando, Mauro. Lo hemos conversado en otros programas aquí en Omega TV y Goza TV, y es lo que hemos conversado tantas veces con Mauricio. Y yo adhiero en forma absoluta, en forma absoluta, por un sinnúmero de razones de los intereses que existen hoy día de parte de los chicos. Yo recuerdo solamente, yo llevo varios años sin estar en un staff técnico en cancha, cerca de 6, 7 años. Por decisión personal, porque ofertas no han faltado, pero yo recuerdo, solamente para ir a algo que no involucraba a ambos, yo recuerdo las charlas técnicas o previas con Marcelo Bartichotto, Héctor Adomaitis, muy especial Héctor, conocido, pero los llevábamos a ustedes a analizar al rival, y me recuerdo que, no sé, Marcelo preguntaba por cosas. Y los hacíamos participar y ustedes describían en forma absoluta las virtudes y defectos del rival y de cada jugador. Uno de los más sobresalientes que conocía al revés derecho y tú lo quieres mucho es Gustavo Lorenzetti, que sabía hasta lo que calzaba el rival. Entonces, Mauricio, Es que era muy, perdona que te interrumpa, Manolo, pero era muy dale. divertido porque ustedes, como hacían esa charla, que naturalmente era así, y a nosotros nos caían a la pieza. Te voy a nombrar a tres personajes que nos caían a la pieza preguntándonos por los jugadores rivales. Me parecía Leo Mena, me decía, Mauro, juega, no sé, juega Astorga de puntero derecho. ¿Quién es? ¿Cómo juega? ¿Dónde? Porque no tenía idea. Aparecía el Chano Enrique, que me preguntaba quién era el volante de contención de quién es Meléndez, quién es Sangüesa, decía, porque en su forma. Porque ellos funcionaban así. Y otro que siempre fue muy, muy, muy educado, muy consciente y muy, que él supo cuáles eran sus reales virtudes y sus limitaciones, y potenció sus virtudes, que ahí tú también fuiste gran responsable, fue Osvaldo González. Osvaldo potenció, que nosotros le decíamos, Osvaldo, lo tuyo es lo físico, a ti no te puede pasar nadie, y él entendió que esa era su manera,
y funcionó bien, totalmente. Y otra cosa que yo tengo, Manolo, a mí, que cuando me dicen, cuando por ejemplo salen chicos jóvenes de algunos equipos que juegan 2-3 partidos y de repente lamentablemente lo confunden con las 20 y todo, el paladar de uno está muy fino, porque nosotros, yo tuve el honor de ver cuando partió Alexis con 15 años con nosotros en Cobreloa. Correcto. Entonces, esa es la referencia que yo tengo, y es muy alta. Es muy alta. Es demasiado alta. Imagínate que nosotros ya al mes nos dimos cuenta que ya lo teníamos que dejar. Manolo, si nosotros terminábamos de entrenar, Alexis colocaba 20 conos y se los quería pasar a todos. Entonces, al principio nosotros le decíamos, vale, descanse, que tenéis que jugar, hasta que después dijimos, ¿saben qué? Dejémoslo nomás. Si este no está al nivel de nosotros. Y hasta el día de hoy sigue igual, ¿eh? 15 años. Sí, pero no me cabe ninguna duda, Manolo. Ni una. Ni una. Él, cuando tenía esa edad, entonces uno... Le podéis preguntar a la generación mía, que estuvimos ahí en Cobreloa con un equipo de Pepe Díaz, Lucho Fuentes, Limache González, Boris González, Lucas Barrio. O sea, Charlie Arancho estuvo contigo ahí, ¿no? El Charlie después entró. El Charlie llegó, Alexis, Eduardo Vargas. Y ellos, mira, fíjate que alguien que los cuidó a ellos, los ayudó mucho, que también ellos también lo han hecho público, pero yo siento que el medio en general no le ha dado la importancia que ha tenido, fue Jorge Aravena. Jorge sí. Los cobijó, los ayudó. Charlie públicamente siempre lo ha dicho. Era un momento, yo me acuerdo perfecto, que Charlie no quería. Charlie ya tenía mucho, no quería estar en Cobreloa, quería volver a su casa. Jorge lo ayudó, lo cobijó, casi que lo apadrinó. Y imagínate lo que llegó a ser Charlie, uno de los mejores volantes que nosotros hemos tenido en nuestro medio. Eduardo sí, lo mismo, Alexis lo mismo. Siento que el medio no ha sido tan agradecido con Jorge como yo creo que él se lo merece. Futbolísticamente ni hablar, uno de los mejores, que personalmente también me ayudó muchísimo. Imagínate, yo tuve a Jorge Aravena enseñándome tiro libre, qué mejor profesor, más encima en Calama. Sin duda. Fue el mejor profesor que uno tuvo. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, algún día, nosotros que nos tenemos tanta confianza, Manolo, un entrevistado de lujo como para decirle, ese es un formador, ese es un tipo que te ayuda en todo orden de cosas. Sí, pero estamos en un medio que todo lo que es chileno es malo, y olvidamos sí. que Jorge Aravena está en un ranking a nivel mundial como ese volante de enlace creativo, llámalo como tú quieras, y con su tiro y con su gran pegada y su técnica, Mauricio, está dentro de los 10 mejores lanzadores de tiro libre en el mundo. Pero Lo aman afuera. Nosotros fuimos a Colombia y nos preguntaban, yo me acuerdo de jugar en Copa América allá, y nosotros nos quedamos a patear tiro libre, y los colombianos nos decían, ojalá que no lo esté mirando Jorge Aravena, porque si no se los va a retar. Sí. O sea, lo aman a Jorge allá en el extranjero, si nosotros, como dices tú, parece que lo nacional es malo y lo internacional solamente es lo bueno. Así es. Yo quería retomar un poquito lo que decía Mauro y preguntarle directamente a él si lo vio o le tocó ver en algún momento. Hay muchos casos, o sea, en este caso, por ejemplo, tú hablas de que Alexis, ustedes le dieron el espacio y el tiempo que él necesitaba para desenvolverse como él quisiera, futbolísticamente o post-entrenamiento, pero también pasa que hay jugadores que le bajan, y técnicos también, en este caso Aravena lo ayudó, y técnicos que le bajan el perfil al jugador, no lo dejan crecer, no corras tanto, no te pase a tantos jugadores, y le van coartando un poco su carrera. ¿Eso tiene que ver con la personalidad del jugador, crees tú? ¿O con que el jugador más es la personalidad, amor. Es la personalidad, porque al final un técnico siempre va a querer ganar. Y sobre todo hoy día, en la actualidad, si el técnico hoy día es un técnico... Yo me atrevo a decirte que todos los técnicos de fútbol aquí en el fútbol chileno son interinos. No hay ninguno que son todos interinos, y aquí en el fútbol chileno tú partes del torneo... Y a la quinta sexta fecha ya puedes... Ya. Sí, por supuesto. Aquí todos los técnicos son interinos, incluyendo los internacionales. O sea, aquí nadie tiene... Aquí, por ejemplo, en nuestro país, lamentablemente, no existen los procesos para nada. Aquí existe el resultado. Hoy día el fútbol tiene un enemigo número uno, que son las redes sociales. Porque cualquiera opina. Y lamentablemente, si cualquiera opina, la gente que está a cargo de esto le empieza a hacer caso. Entonces es el enemigo más grande que ha tenido o que tiene en la actualidad el fútbol, porque es muy fácil opinar sin saber, porque naturalmente que sin saber, y la gente que está a cargo por ahí toma las palabras de la gente y toma malas decisiones. O sea, hay equipos grandes que han tenido 3 entrenadores de repente en el mismo año. O sea, eso es impensado para un trabajo serio, ordenado. Son cosas que
bueno, que pasan, y al final yo lo reitero, el que es técnico de fútbol aquí en Chile casi está de interino todo el año. Estaba bueno, análisis del fútbol. Dale, Manuel. No, estaba poniendo atención porque una de las cosas que, y quiero volver un poquitito a la competencia para que después nos metamos de nuevo en desmenuzar un poco este clásico, y seguramente, desafortunadamente, para variar, vamos a terminar conversando sobre los termocéfalos y delincuentes que pudieron haber matado a alguien, los de Colo-Colo, la barra de Colo-Colo, apuntando con estos juegos artificiales, ¿se llama? A los hinchas. Delincuente, Manolo, hoy día vi la imagen ahora en la tarde, realmente Mauro tiene que estar preso. Así, o cuando escucho los comentarios dice, bueno, cómo están exagerados, pero hoy día en la tarde te juro, yo no había, en el fútbol chileno yo no había visto este nivel de violencia, o sea, es que esto fue terrible, Mauro. Lo que ellos estaban haciendo era naturalmente hacer daño sin pensar que le podía caer a cualquier, o sea, no tienen ni un tipo de, no sé ni cómo nombrarlo. No, que tienen dos neuronas, para mandarse las macanas y para intentar ir al baño. No, pero antes de esa parte, que realmente, porque hay una demanda, ya la voy a mencionar con respecto a las demandas que está presentando la Universidad de Chile, que hay demandas incluso con cuasi delito, de posible cuasi delito con lesiones graves, y hay cuasi delito de homicidio no consumado, porque esto es verdaderamente así. Ahora, yo quería cerrar una parte de lo que dijo Mauro Aros, con respecto al tema de la competencia. Si no existe competencia, en todos los deportes no existe competencia aquí en Chile, en el fútbol particularmente, aquí es un triunvirato entre los tres grandes que tienen la competencia de menores. Esos chicos de Colo-Colo, Católica, Universidad de Chile, si ganan 7-0, 8-0, 5-0, y están compitiendo solo entre ellos, cuando viene la competencia, digo, internacional, ahí se las ven de color de hormiga, porque nunca tuvieron niveles de exigencia y solo tú vas a elevar tu rendimiento a altos niveles de exigencia. Y la competencia en Chile no existe. Y este es un problema serio. Manolo, tuvimos el sub-20 que recién lo vimos. Tuvimos el sub-20 que recién acabamos de ver. Yo veía a los jugadores uruguayos, los centrales uruguayos parecían... Uruguay notable. Sí. Pero en tema físico, en cuanto a la cultura, al biotipo, sí. Al biotipo, a la forma. El manejo técnico, Mauro. Ojo, Mauro. Pero si nosotros, ahí. Manolo, si nosotros no, te reitero, nosotros no, lamentablemente no tenemos competencia. Los clubes están ahí entre medio desamparados, sin recursos, sin forma. Me da la impresión de que tiene que haber gente también que quiere hacer las cosas bien, pero no se le da por temas económicos, forma, anda a saber uno también, yo te vuelvo a reiterar, uno opina estando afuera, pero yo siento que nuestro mayor déficit es el fútbol formativo. Ahora, ¿sabes cuál es el problema mayor, Manolo? Que esto lo venimos escuchando sí, muchos años. Hace 20 años atrás. Sí, volvemos. Entonces, y nosotros nos tapó naturalmente que la generación dorada fue algo como que nosotros teníamos todo bien, y lamentablemente no es así. ¿Qué ojo pasó en otros deportes, en el tenis también? Mauricio Miranda, claro. Por favor. Sí, yo creo que pasemos a analizar también al final un poquito para que veamos cuál es la nómina que entregó Berizzo para el duelo amistoso frente a Paraguay. Pero haciendo el análisis de lo que ocurrió post-partido, bueno, durante el partido, pero que no tiene que ver con el fútbol y con los incidentes principalmente, destacar el arbitraje, porque lo conversamos un tiempo hace unas semanas, Manuel, respecto a los pésimos arbitrajes que hemos tenido y que lamentablemente los árbitros se transformaban en figuras formas de actuar que no corresponden a personas, este trato déspota, vengo yo a dirigir, o déspota. Pero hay un punto de inflexión, Mauro, en eso, ¿ah? ¿Eh? Hay un punto de inflexión y fueron las declaraciones de Marcelo Díaz. Sí, ayudaron. Porque las declaraciones de Marcelo la está dando un tipo que está por sobre la media en nuestro fútbol, pero naturalmente es un referente en nuestro fútbol. Sí. Con todo el respeto que me merecen todos los futbolistas, todos, ¿ah? Si lo dice un jugador de un equipo de provincia, no tiene la misma repercusión que lo que sí dijo Marcelo. Y fue muy claro y muy educado en la forma que es él. Marcelo fue muy, muy educado.
yo lo vi dentro del partido también tratando de hablar en dos oportunidades con el árbitro que trata de decirle. Incluso Marcelo le pedía que bajara la intensidad. Fernando Béjar. No me acuerdo cuál es el nombre del... Fernando Béjar. No, me parece que no era ese, ¿ah? ¿Eh? Me parece que era uno de los... De la zona no, no. Manuel. Ah, perdón, sí. Tiene razón. Sí, no, me parece que era él. Pero yo no, creo era, que era Gamboa, de... era Gamboa, perdón, era Gamboa. Ese fue el punto de inflexión, porque las declaraciones de Marcelo fueron contundentes, fueron de un tipo distinto, muy educado como siempre es él. Yo creo que ahí tomaron y Tobar también, sí, que demostró él en su categoría como árbitro internacional, y se le nota que también, sí, está con la idea de que no es la forma. Sí. Para nada, porque no es la forma. Si ningún ser humano entiende los gritos, para nada. Sí. Lo primero vino lo de Marcelo Díaz, estoy totalmente de acuerdo con Audax, y después vino la actuación de Béjar, ¿eh?, en el partido de Ñublense con Católica. Así que Béjar iba a ser el árbitro de este compromiso del clásico. Y ahí es donde parece Garay, y quería analizar que fue sobrio y no pasó, y pasó desapercibido, que es como tiene que ser. Pero la pregunta es para ustedes ahora. ¿Creen que él debió haber tomado una decisión tajante y haber suspendido el partido cuando cayó en mi opinión con las tajas abiertas, cuando empezaron a caer el fuego artificial? ¿Creen que debió suspenderlo o lo manejó bien y esperó que se terminara mejor? Lo que pasa es que, claro, ahora nosotros, en tranquilo, podemos decir, como dice Manolo, tendría que haberlo suspendido. Naturalmente que en condiciones normales uno dice, bueno, que lo suspenda, y tiene que suspenderlo. Pero en ese momento, con la adrenalina, la forma, la presión, está este famoso canal del fútbol, que tienen que terminar los partidos, que tienen que terminar las cosas, capaz que dijo, bueno, capaz que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Si suspende el partido, podrían haber habido incidentes más graves todavía. Uno no sabe cómo determinar eso. Si el tema más que eso, es el tema que no... El otro día, un partido de la Universidad de Chile, había un hincha, pseudo hincha de la U, con un láser. Sí. Está totalmente, sí, identificado. Había gente alrededor de él. Y el tipo, al final, son gente que le terminan haciendo daño a las instituciones. Porque la U, por ejemplo, ¿qué? Le han dado duro a los dirigentes de la U, a muchas veces hasta con razón y todo. Pero, por ejemplo, la dirigencia, ¿qué culpa puede tener ellos de que un tipo de este nivel intelectual vaya con un láser, vaya con un láser a hacerle daño? Entonces, ¿ustedes vieron las imágenes de la gente cómo sacaban los fuegos artificiales dentro de la galería, en una tubería? Entonces, realmente hay imágenes que son... Hay algo terrible. Mauricio, tú estuviste en la U y muy cerca a estos hinchas, no quiero que te quemes con nadie, obviamente, pero lograba ir hasta hinchas y a esta altura Mauro, ya no tengo ningún inconveniente, no lo tuve como jugador, los delincuentes, oye, que vayan a la pregunta, porque si tú lograbas visualizar a aquellos hinchas que de verdad te apoyaban, iban a la cancha, al estadio, a los entrenamientos, y otros que de repente aparecen de la nada, que dices, ¿de dónde aparecieron estos hinchas? Fíjate que en la U en ese momento los de abajo eran muy importantes, como han sido siempre. Tenían líderes, yo me acuerdo perfecto, que también hubo un problema en un partido con Colo-Colo, y los involucrados en ese partido llegaron a nosotros a alentarnos al partido siguiente, y la misma gente los terminó sacando. Nosotros teníamos una relación de mucho respeto con la barra. Te vuelvo a reiterar que las comparaciones nunca son buenas, pero por ejemplo, sí, que Sergio Vargas, Ronald Fuentes, Lucho Murri, Cristian Mora, Pedro González, Maestri, vayan a conversar con la barra, es distinto a lo que se ve ahora. No, sin duda. Son chicos jóvenes, son chicos que recién están partiendo, son chicos que están dando sus primeras armas. Se los comen. Entonces, vivo. Es diferente, Manolo, es diferente. Sí. O sea, tú andas, ten una discusión con el Superman. Pero diferencia de opinión. Porque son gente que tiene gente que tiene forma, personalidad. Sí, sí. Entonces Sergio tenía, a ver qué problema, y vamos a conversar. El Lucho Murri, el Pedro, Maestri, Claren Acuña. Entonces imagínense, son épocas totalmente distintas. Pero no solamente en el fútbol, si ustedes bastan solamente ver, prender las noticias, hoy día no, lamentable, totalmente. Si hoy día, imagínate, prender las noticias y tenemos problemas cada rato. Pues. No, si en Santiago ya no podéis manejar tranquilo, por ejemplo, dando un ejemplo burdo nomás, pero
No se puede. La sociedad, pero mira, más que... No, la sociedad está enferma, eso está claro. Aquí, a 2-3 cuadras, hoy día balearon a... Yo vivo aquí en el sector entre lo que es toda la con el Isel Parada, a 2 cuadras, ahí en Bremen, con a pocas cuadras de mi casa, en Bremen con Alonso de Córdoba. No, Alonso Córdoba no, se me olvidó ya la calle. Bueno, balearon hoy día a un chico. Ya lo sabían. No, se me olvidó, se me olvidó. Balearon un chico, le robaron el computador, balearon un chico. Es un problema social, pero quiero ir a algo donde la autoridad no pega el golpe en la mesa, Mauricio, porque no tiene el coraje, no tiene el coraje de dejar fuera a esta gente. Y no tiene el pero, coraje... Pero, ¿quién es la autoridad hoy día en el fútbol? Pero, espera, no existe la autoridad, no, si está claro. Por eso no existe la autoridad. Por eso te digo yo. Ya, pero Mauro, escúchame. Hoy día, las posibles penas que le puede llegar a Colo Colo. Mínimo 5 fechas sin público. Mínimo. Esa es la pena más suave. Mínimo 5 fechas sin público. Como esto fue más grave, donde, claro, el cortapluma abierto es algo muy relevante desde el punto de vista mediático. Pero lo que es realmente grave, y podrían ser cerca de 15 fechas sin público, ni siquiera utilizando el estadio, ni siquiera, o sea, las penas más grandes pueden ser 15 fechas sin utilizar el Monumental. ¿A raíz de qué? Estos termocéfalos, y por eso está la posible demanda, hay una demanda, va a haber una demanda, por cuasi delito de homicidio no consumado, donde se ven las imágenes, y espero que la autoridad, tanto de la policía, y también de los clubes, que ahí por ahí debe estar el comunicado de la gente de Colo Colo. Bueno, cámaras. Estaban apuntando, o sea, ¿en qué sano juicio, en un evento deportivo del Superclásico, en qué sano juicio un pelotudo está apuntando con la bengala a la línea de las cabezas de los hinchas de la U? O sea, lo que hicieron estos tipos, a Colo Colo le va a caer muy grande. Y aquí vienen, ¿qué culpa tiene el plantel? ¿Qué culpa tiene la institución? El club, que ojo, claro. Solamente por recaudación de local, Colo Colo recauda aproximadamente entre 300 y 350 millones de pesos. Los liquidan. Entonces estos animales no pueden entrar al estadio. Y aquí tiene que haber un golpe de timón muy grande de la autoridad, no solo del fútbol, que es esta céfala, desde mi punto de vista, que me perdone Pablo Milad, que lo conozco, es profesor de educación física, pero ha hecho un mal trabajo, pero también la autoridad de gobierno o el Estado, donde intervenga el Parlamento y la justicia ordinaria. No puede esta gente ir más al estadio, no puede ser. ¿Qué están esperando, que se muera alguien? Por eso te digo yo, mira, estamos conversando, ustedes están entrevistando a un tipo que tiene muchos años de fútbol, personalmente. Tú me preguntás hoy día quiénes son los responsables del fútbol y yo no sabría decirte quién es. Estadio inseguro. Si es una gobernación, si es la NFP, si es el gobierno, si son carabineros, si es Colo Colo, si es la U. Pero aquí los más perjudicados, naturalmente, que van a ser los equipos. Así es. Con todo, te vuelvo a reiterar, con todos los defectos que puedan tener los dirigentes, que siempre son los más apuntados, naturalmente. Sí. Pero ellos no pueden poner un guardia por cada espectador que va al estadio. Atroz, increíble. Ahora, distinto sería si se unen todos estos clubes grandes, y en general el fútbol chileno, y erradican esta violencia. Tiene que haber alguna manera. Hoy día estamos superados. Hoy día los delincuentes nos ganaron. Mauro, pero mira, solamente los protocolos. Tú hablas con los periodistas, lo ha dicho el Vichy Borges hasta el cansancio. Tú hablas con los periodistas, hablas con los relatores, hablas con la gente que vamos a trabajar al fútbol. Un hincha normal que cumple con la civilidad de ir a ver un espectáculo y paga, tuvo 5 controles. Pregunto yo, ¿en qué parte los controles fallaron para que entrara una cortapluma, si hay detectores de metales, y las bengalas? Entonces, alguien de la organización, alguien de los que está fiscalizando, no hizo bien la pega. Es que no puede ser, Mauro. Si tienes 5 controles. Superado. ¿Cómo? Sí, lo que pasa, Manolo, con todo el respeto que me merece, la gente que de repente que está controlando se ve con una turba, se ve con tipos mal educados. A mí me ha tocado gente mayor. Gente mayor que no, quieren hacer su trabajo.
están sobrepasados, ellos no se van a exponer a que estos delincuentes le puedan hacer, porque son capaces, Manolo, de hacer cualquier cosa, se ponen de acuerdo en una turba. Pero si lo pueden matar. Lo pueden matar, Manolo, si hay gente. Yo creo que por ahí podría ser una de las cosas que, o sea, exigir una seguridad preparada para recibir a este tipo de gente. Y ya nos dimos cuenta que no son normales. Eso ya no está ni siquiera en discusión. Yo planteo algo que si bien es un paso adelante, o no sé si estará bien o no, pero se criticó mucho que a la U le rebajaron el aforo. Pero tampoco sirvió de nada. Entonces la pregunta es, o se juega sin hinchada rival, o se juegan con 1.000, con 2.000. ¿Qué bastaba si jugaban con 5.000 de la U o con 1.000? ¿Cómo puede ser tan trabajo en este país? ¿Será por mira, que levanta su público de visita? No sé. Mauro, tú jugaste en Europa. No hay solución ahí en ese sentido. Si este es un problema de educación, es un problema de formación. Mauro, tú jugaste en Holanda, jugaste en Europa, estuviste en las tremendas competencias de la UEFA, la Champions League y tú. O sea, es un problema de educación. Cuando los hooligans se mandaron la macana que se mandaron y los ingleses se mandaron todas las macanas, el gobierno fue tajante. Pero tajante lo metió preso. Manolo, si allá, por ejemplo, un tipo invade la cancha y no entra nunca más por 3 o 5 años al estadio. Pero solo por invadir la cancha. Sí. Mira lo que te estoy hablando. Yo el otro día también leí un artículo ahí de lo mismo. O sea, el tipo que invade la cancha en Europa son 3 a 5 meses, o sea, 3 a 5 años que no entra más a un estadio. Pero identificado. O sea, son realidades distintas. Ayer, fíjate que antes del partido me había puesto muy contento porque veía el estadio muy bonito, veía a la gente de la U, ahí, bueno, en la galería que le correspondía. No, pero así todo le da un tinte distinto al espectáculo, a la forma. Me había puesto muy contento, se veía mucha gente, mucha familia. Fue una previa larga, que uno que es de fútbol también se entretiene con eso. Ve más o menos... Hay gente de fútbol que está comentando, también es entretenido, uno siempre va aprendiendo, no de todos, porque lamentablemente hay de todo, como en todas cosas, hay futbolistas malos, pero también hay gente que habla de fútbol que no habla tan bien o no tiene tan bien. Y terminamos con esto, lamentablemente. A mí me da la impresión de que Colo Colo no debería ser tan perjudicado, porque no se lo merece. Porque yo me atrevo a decir que Colo Colo, la U Católica, en general, todos los equipos cuando juegan de local tratan de hacer lo que más pueden, y sería, imagínate, el Monumental sin poder ocuparlo. Si no tenemos estadio hoy día, estamos viviendo una crisis de los peores campos deportivos, campos de fútbol. Yo hacía mucho tiempo que no veía los campos en tan mal estado, hasta el Monumental ayer no se veía como normalmente es. El Mauro, Monumental te encargo, siempre fue un estadio maravilloso. Sí, y te encargo el problema que podría suscitar a Colo Colo el hecho que lo suspendan de no jugar en su estadio. O sea, imagínate lo que significa. ¿Qué estadio de Chile va a querer recibir a la barra de Colo Colo después de antecedentes? O sea, si ya la U tiene un problema, la Católica tiene un problema. O sea, es que además que súmale que los estadios que se están ocupando, que son de equipos visitas, no sé, Católica ocupa Rancagua, o sea, se va a topar ahora con Colo Colo. Tenemos ahí un tema de los estadios, realmente un problema bastante importante. Ya nos va quedando nada para cerrar el programa y lamentablemente, y no lamentablemente, porque lo pensaba antes de decirlo, terminamos hablando de esto, de lo feo del fútbol, pero creo que es bueno visibilizarlo, porque podríamos haber hablado solo de fútbol y haber ignorado lo que ocurrió con los desastres, pero es bueno que lo hayamos comentado y que cada uno haya podido también dar su opinión respecto a lo que piensa de esto y ojalá que podamos terminarlo de una vez por todas, digo. Sí, triste la noticia del chico también, Castro, que se lesionó ahí con la rotura del ligamento, que lamentablemente es una lesión importante. Él estaba asumiendo un rol muy importante ahí en el lateral izquierdo, que le han dado duro allá, le han dado duro a los laterales izquierdos de la últimamente, al Chico Morales también. ¡Vuelve a jugar, por Mauro! Le han dado duro, sí, pero ojo que el Chico Morales asumió en un momento donde la U había que tener las grandes para asumir la condición que la asumió. Durísimo. Entonces, estos grandes futbolistas que nosotros tenemos en el teclado, que son las famosas redes sociales, le han dado duro, han sido... implacables. No, implacables como él, pero ojo, el chico con 18 años se puso la camiseta azul, cerró la banda izquierda a su manera, en su forma,
mis respetos totales para él. El chico Castro ahora está asumiendo esa condición. Y ahí está, pues una triste noticia también. Esperemos que tenga una pronta recuperación. Por lo menos, sí. Lamentable sí, noticia anterior, también. Sí, incluso anterior y el menisco. Sí. Ese llanto lo reflejaba todo, obviamente. Él sabía que terrible. Venía algo duro por delante. Uno se da cuenta en el momento. Bueno, Mauricio, quiero por mi parte agradecer tu conversación, tu tiempo, este espacio que nos diste para hablar de fútbol. Nos ayudaste demasiado a analizar lo que fue este superclásico. Hay harto manejo ahí, así que pronto ahí en las pantallas, quizás Mauro va ahí por ahí también. O volver a acompañarnos en algún momento. Mauricio, pero para sí, eso sí. algún partido, quizás el próximo partido de la selección chilena, analizar ahí y conversar un poquito de aquello. Sí, feliz. Te reitero, yo no soy de tampoco de vergüenza el tema de la entrevista, pero ahí al personaje que tenía Mauro al lado, yo jamás en la vida le voy a poder decir que no a algo. Le debo mucho futbolísticamente, le debí mucho. En tema de vida, ni hablar. Te reitero que cada una de las enseñanzas que me dio en su momento, que ha pasado hartos años, yo la aplico hoy día en mi vida diaria, familiarmente y profesionalmente. Entonces es una persona a la cual yo le debo mucho y él sabe que le tengo un cariño y un respeto enorme. Así que feliz de poder conversar con usted, reencontrarme contigo, Mauro, traspasarle por favor mis cariñosos saludos a tu señor padre. Así que de acá, amigos míos, un tremendo saludo para usted. Muy feliz de poder compartir este ratito con ustedes. El recíproco, Mauro querido. El respeto, haberte tenido como jugador, con la estatura de deportista que eres y sobre todo el tremendo tipazo que eres. Y no tengo empacho en decirlo, como le decía Harold el otro día, el perro es mío, lo saco a pasear cuando quiere, el programa tiene mi nombre y te digo lo que te digo, porque es un cariño entrañable, se te extraña permanentemente, pero estamos ahí en contacto. Hace poquitos días te saludé por tu cumpleaños. Te quiero mucho, Mauro, no cambies nunca, y sería bueno que le hicieras caso a Mauricio Miranda, como comentarista, hablas de corrido, inteligente, con nivel cognitivo elevado. Y aparte simpático, un tipazo. Te quiero mucho, Mauro, cuídate. Bueno, un abrazo enorme, que estés muy bien. Hasta luego, igual, muchas gracias. Chao. Así que pedimos a Mauricio Aros, con quien analizamos hoy el superclásico del fútbol chileno, y se nos fue así, muy muy rápido el tiempo. No sé si Dani tenemos todavía espacio para revisar al menos la próxima fecha que se va a disputar ya durante este fin de semana, para tener claridad lo que se viene, ¿ah? ¿Eh? Sí. El miércoles juega Magallanes, ¿eh? Tiene que ir y volver por el tema de la Copa Libertadores. Siga ahí usted con la tabla de posiciones. Ahí está. Bueno, vamos con la próxima fecha. Ahí está el viernes 17. El viernes 17 se inicia con el duelo entre Ñublense y Curicó. Este clásico que están ahí, un poco de morbo ahí, provoca entre estos dos equipos. El viernes a las 19 horas y el sábado, mediodía para Huachipato y Everton. Cobresal recibe a Colo Colo a partir de las 18 horas. O'Higgins a Coquimbo Unido a partir de las 18 horas. Y cierra la fecha el día sábado, Unión Calera frente a Audax Italiano, 20-30 horas. Y el día domingo, se abre tarde la fecha, 18 horas para el duelo entre Universidad de Chile y Copiapó. Magallanes enfrenta a Católica a partir de las 20:30 y Unión Española a Palestino, el clásico de Colonia. De Colonia. Y vamos a la tabla de posiciones rápidamente, Dani. Católica sigue siendo el líder, ¿eh? Católica sigue siendo el líder de este torneo del fútbol chileno. Ahí estamos viendo la parte baja de la tabla. Copiapó sigue como colista con 5 unidades. Ahí está Católica, único líder con 17 unidades. Huachipato, que todavía tiene 2 partidos pendientes, está con 15 unidades. Universidad de Chile se queda en el tercer lugar con 14, Palestino en el cuarto con 12, y ahí vienen Cobresal, Colo-Colo, Everton y Unión Calera con 11 unidades. Y ahí está la otra parte ya. Vamos a la segunda parte de la tabla ahí, Dani. Ahí estamos. Ahí está, Coquimbo Unido se queda con 10, medianía de la tabla, O'Higgins, Ñublense con 8, O'Higgins también tiene un partido pendiente, 2 partidos pendientes, Ñublense tiene 1 con 8, Magallanes se queda con 7, Curicó Unido 7, Unión Española 6, buen empate ante Católica, que le permite al menos en lo futbolístico mejorar bastante, Audax se queda con 5 y Copiapó también está con 5 unidades. Así está la tabla de posiciones.
nos centramos en el superclásico y no nos dio tiempo para el resto de las fechas, pero... Sí, pero ¿sabes qué? Vale la pena disfrutar la conversación con un tipo como Mauricio Aros. Vale la pena analizar toda la... Un hombre de fútbol, un hombre... No voy a hablar reiterativamente la calidad de futbolista y persona que es, y es de esos referentes que se extrañan hoy en el fútbol actual, como muchos de sus colegas contemporáneos. En fin, para mí es un reverendo placer. En algún momento nombró al equipo titular de la U, así, pero de memoria, a varios referentes, y uno dice, extraordinario. ¿Qué tiempo? ¿Ah? Cuando uno iba o veía un partido con los jugadores de la U Católica, decía, plantel completo, jugadores, y te salían los jugadores de memoria. O sea, de que mundialista, que la gente sepa, mundialista, jugó en Europa, un jugador técnicamente sumamente dotado, y un jugador con un liderazgo de aquellos en los planteles. Para mí, un placer haberlo dirigido ahí junto con Bastichotto y Adomaitis en la Universidad de Concepción. Y nos vamos, estamos en la hora, así que agradecemos como siempre la sintonía a través de Goza TV en nuestras redes sociales y también, de Goza TV digo, en Mundo y a través de Omega TV Omega. En nuestras redes sociales. Manuel, un abrazo. Un abrazo grande, Mauricio. Nos reencontramos el próximo lunes en un nuevo capítulo del Que Calla Astorga, aquí en Omega TV. Chau, chau. Chau, que estén bien. Somos DJ Cargo International Corp., sus asesores logísticos a nivel mundial. Contamos con una red de agentes internacionales. Brindamos el servicio de carga aérea y marítima desde cualquier parte del mundo. Desde acá en El Doral, puedes utilizar nuestras facilidades para consolidaciones marítimas y aéreas, así como también para contenedores de 20, 40 y 45 pies. Contamos con una red de agentes internacionales. DJ Cargo International Corp. Sus asesores logísticos a nivel mundial.